Chicos, en esta ocasión les vengo trayendo algo nuevo en Minecraft. Y pues Nacho, antes de todo les quiero comentar de que no olviden dejar su like, chicos, a este video. No olviden también suscribirse al canal, chicos, para seguir trayendo más videos épicos. Y también no olvides activar esa campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Y pues Nacho, chicos, en esta ocasión les vengo trayendo algo nuevo en Minecraft Pocket Edition. Como pueden ver aquí en esta parte, chicos, aparezco yo. Y aparece, se puede decir que los movimientos que hago, como pueden ver, si me pongo la armadura, miren, se va a poner también. Está muy épico, como pueden ver, la verdad es que está bastante genial. Si me pongo las elitras, vamos a poner las elitras a ver qué page. Y nos ponemos las elitras y como pueden ver, ahí aparece cuando chipteo y todo. La verdad es que está súper genial, chicos, aparece igual a los de Xbox. Y pues, chicos, esto es nuevo en Minecraft Pocket Edition. Eso se logró gracias a un archivo, chicos. Básicamente el creador y todo eso se los dejaré en la descripción. Y para lo que viene siendo poder instalar esto, solamente lo que tienes que hacer es irte a la descripción de este video, darle ahí donde dice descargar. Ya que se te descargue, lo que tienes que hacer es descomprimir el archivo zip que se te va a descargar. Y ya que se te descomprima, te va a aparecer una carpeta, la cual solamente la tienes que meter en la carpeta de texturas. Y ya solamente te metes listo, o sea, solamente lo que tienes que hacer. Y ya saben, chicos, que estos addons básicamente son logrados gracias a la textura del Minecraft. O sea, no se agrega realmente muchas cosas, sino que se modifican las cosas del Minecraft. Y como pueden ver, chicos, los creadores hacen cosas bastante épicas. La verdad es que está súper genial, miren, o sea, incluso si nos ponemos una cabeza de un creeper, todo eso funciona correctamente. A ver, vamos a buscar una cabeza, no sé, la del dragón. A ver, vamos a poner la cabeza del dragón. Y van a ver de que está súper épico. Como pueden ver, nos ponemos la cabeza del dragón y ahí se mueve también la cabeza del dragón y todo eso. La verdad es de que está súper genial. Y bueno, chicos, vamos a subir por acá, por arriba. Y nos vamos planeando. Y como pueden ver, todo funciona correctamente. La verdad es de que está súper loco. Y bueno, chicos, la verdad es de que está súper genial. Como les digo, la verdad, la instalación es bastante sencillo. Como les digo, solamente pues se van a la descripción de este video, se lo descargan. Y ya que se lo hayan descargado, solamente lo que tienen que hacer, pues simplemente se van a un administrador de archivos. En este caso, pues el administrador de archivos más común es el File Explorer. Descargado solamente, pues los comprimen, como les digo. Y la carpeta que les salga la van a meter en la carpeta Games, Mojang. Y en la carpeta, pues básicamente Resource Packs. Aquí van a meter esta y se llama Moving Up. Solamente la pegan ahí, se van al Minecraft Pocket Edition, activan la textura y listo. Solamente lo que tienen que hacer, chicos, ya a la hora de meterse en un mundo, ya les va a funcionar. La verdad es que está bastante genial, chicos. Y pues nada, espero que les haya gustado. Esto también funciona en servidores y todo eso. Y la verdad es de como una forma de saber qué armadura tienes puesta para que te des cuenta. No, es que me falta el pet y todas esas cosas, pues puedes estar viendo ahí, pues básicamente tu skin y todo eso. La verdad es que está súper genial, chicos. Y pues nada, coméntame ahí abajo qué te parece este mod. La verdad es que está súper genial, está súper innovador. ¿Te gustaría que lo agregaran en la próxima versión de Minecraft Pocket Edition? También coméntame ahí. Y pues nada, chicos, gracias por el apoyo, gracias por estar aquí apoyando el canal, chicos. No olviden dejar su like, deja tu like, que es bastante importante. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones. Y pues nada, chicos, yo me despido, sígueme en Twitter. Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte. Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video.